pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Tiempo de héroes. Desde hace un tiempo, las noticias que le bombardean a uno están teñidas de guerras, sangre, disparos, crueldad, asesinatos. Es una espiral de violencia difícil de comprender. Pero entre tanta violencia, tanta sangre, tanto asesinato, no es difícil de vislumbrar corazones generosos, gente dispuesta a acabar con eso aún a costa de su propia vida. No es difícil de encontrar héroes como aquellos que ya solo se recuerdan o se pueden ver en las películas o en las historias antiguas. Pero esto no es nuevo. Desde que el mundo es mundo, la humanidad ha sido regalada con ejemplos de heroicidad llevados a cabo por personas de las que nada hacía presagiar de ellos tales actuaciones. ¿Y cuáles son las características de esos héroes? Pues básicamente que ponen en peligro sus vidas o incluso las entregan y las pierden para salvarlas de aquellos que los rodean. Y lo hacen de una forma absolutamente filantrópica, simplemente por amor a sus semejantes, aunque no los conozcan absolutamente de nada. Resulta evidente que vamos a hablar de entregar la vida por los demás. Y si vamos a hablar de esto, no podemos obviar la persona de Jesucristo, aquel judío que dejó su oficio de carpintero, dejando un ejemplo de vida que conmocionaron la sociedad de su época. Un hombre que, tras seleccionar a una docena de hombres, algunos de dudosa reputación, comenzó a predicar unas enseñanzas inusuales para su tiempo y su cultura. Esto, aunado a los milagros, las curaciones e inclusive algunas resurrecciones milagrosas, le generaron un gran número de seguidores, pero también un gran número de enemigos. Este era Jesucristo el hombre. Pero Jesucristo era, es y será por siempre el Hijo de Dios, el unigénito, aquel que por amor fue dado por el Padre para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el que fue y será por los siglos de los siglos en la eternidad, uno con el Padre. Jesucristo, el Mesías, el Santo de Dios, el Cordero sin mancha, escogido desde el principio para ser sacrificado por nosotros. Jesucristo es la justicia de Dios, es tu perdón, es la garantía de tu salvación, es el don inefable, aquel por el cual nosotros podemos ser hechos hijos de Dios y es la única puerta a la justificación frente al seguro juicio de Dios. Y ante esta conjunción, ante el Jesucristo hombre y el Jesucristo Hijo de Dios, nos encontramos nosotros. Ahí se encuentra la disyuntiva del ser humano, en aceptar y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas o rechazarlo. ¿Y qué nos dice la Biblia a este respecto? Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Romanos capítulo 14, verso 11. Y en la carta a los Filipenses capítulo 2, verso 10, podemos ver cómo el apóstol Pablo nos vuelve a decir para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre.
ante Dios y en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla. Y eso será sí o sí. Pero ¿cómo facilitó Dios esto a los hombres? Volvemos a Jesucristo. Gracias a la cruz del Calvario, gracias al sacrificio de la cruz. Jesucristo llevó el peso de nuestro pecado y sufrió la humillación y el dolor, el castigo y la muerte que nuestro pecado merecía. Él sí fue quien verdaderamente salvó no solamente nuestras almas, sino también nuestras vidas, llevando la condenación hasta vencer al postrer enemigo, hasta vencer a la muerte. Hoy su victoria está ante ti, está ante todos los hombres y mujeres de este mundo esperando ser recibida como una promesa cumplida para la salvación de esas almas nuestras que están pendientes de un juicio. Solamente tienes que acercarte a la cruz y tomar este regalo de gracia recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador personal de tu vida, porque ante Él se doblará toda rodilla. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.